Las 24 horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Introducción. Las verdades y conocimientos de estos escritos fueron revelados por Jesús a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, nacida el 23 de abril de 1865 en la ciudad de Corato, en Bari, Italia. A la edad de 17 años, Luisa hizo una novena de preparación para la Navidad. Y después de haberla terminado, Jesús la invitó a meditar de manera continua las últimas 24 horas que sufrió durante su pasión, comenzando desde el momento en que se despidió de su madre hasta terminar en el instante en el que fue sepultado. En cada hora de su pasión, Jesús nos invita a hacerle compañía y brindarle consuelo con nuestro amor, conforme vayamos penetrando cada escena, cada palabra, cada verdad y cada sufrimiento, iremos comprendiendo cuán grande ha sido el amor de Dios para llegar a amarlo como merece ser amado. En estas 24 horas reveladas a la pequeña hija de la divina voluntad, conoceremos la pasión que vivió Jesús, todos aquellos sufrimientos íntimos y ocultos a los ojos de todas las criaturas, su pasión interna. Al meditarlas, nos unimos a Jesús para hacer lo mismo que Él hacía durante cada una de las escenas de su pasión. Así haremos nuestras, sus mismas oraciones, intenciones y reparaciones, para poder junto con Él elevarlas al Padre por la salvación y el bien de toda la humanidad. Luisa, la Santa, vivió una vida de oración y sufrimiento. Bajo el cuidado de confesores designados por su obispo desde el año de 1884. Llena de mérito, muere cobijada por la Santa Iglesia el 4 de marzo del 1947, bajo la luz eterna del divino querer. Después de vivir de manera continua estas horas de la pasión por más de 30 años, San Aníbal María di Francia, confesor de Luisa, habiendo sido nombrado por la autoridad competente censor eclesiástico para los escritos de Luisa Picarreta, le impuso, en virtud de la santa obediencia, poner por escrito estas meditaciones, viendo la riqueza de su contenido y vislumbrando todo el bien que haría. San Aníbal otorga el Nihil Obstat, el Iel Imprimatur, el del arzobispo Monseñor Giuseppe M. Leo en 1926. Promesas de Jesús al meditar las horas de la pasión.